Antes que nada, muy buenas tardes. En nombre de Finantur Turismo Histórico, le damos la más cálida bienvenida y cálida en el buen sentido de la palabra. Bueno, vamos a iniciar nuestro recorrido turístico histórico, donde vamos a recorrer sobre 160 años de historia de este nuevo camposanto, hombres y mujeres que hicieron nuestra historia, volver un poquito a lo que tenemos olvidado. Muchas veces cruzamos por enfrente y no sabemos que han habido hombres y mujeres que hicieron nuestra patria. Bueno, vamos a remontarnos a 1729, año en que todo este campo era propiedad del señor Pedro de Rojas y Aranda. Era un español, el cual en ese año dona esta propiedad en favor de la congregación de franciscanos recoletos. Dona en favor de los franciscanos recoletos. Que tuvo que pasar prácticamente hasta el año 1741 para que obtengan la autorización del rey de España para que puedan trabajar como orden religiosa. A partir de 1748 en adelante hasta 1824, año en que el supremo dictador de la República del Paraguay suprime todas las órdenes religiosas de nuestro país, lo que era el convento de los recoletos, ya al final de nuestro recorrido vamos a estar llegando a ese lugar, y la antigua capilla de los recoletos es transformada en cuartel de caballería. Luego pasó hasta 1829, el convento se sigue manteniendo como cuartel de caballería y la capilla pasa de capilla a ser parroquia de la Recoleta, lo que sería la antigua parroquia de la Recoleta. En 1842, por decreto del gobierno consular de los entonces cónsules de la República, don Mariano Roca Alonso y don Carlos Antonio López, se decreta el 30 de mayo de 1842 la creación de este camposanto, de este cementerio mayor de la Recoleta. Se habilita como cementerio el 23 de octubre de ese mismo año, en 1842, fecha que también por decreto consular se prohíbe la inhumación de muertos, la inhumación de cuerpos, mejor dicho, en las iglesias de la capital. Y pasa 1842, en ese tiempo se echa abajo lo que era la antigua iglesia primitiva aquí de la Recoleta, para que en 1850 comienza, por orden del ya presidente constitucional del Paraguay, don Carlos Antonio López, la construcción de la actual iglesia de la Recoleta. Termina en 1855. El dato que figura de 1850 está mal, por el hecho de que la bendición de este templo se realizó en 1860. El inicio sí comenzó en 1850, pero normalmente se estilaba colocar el año de la bendición de la parroquia. Como le digo, fue en 1860. Es una rápida crónica de lo que fue, lo antes y lo que hasta hoy día conocemos de lo que es la Recoleta. Bueno, ahora comenzamos con nuestra galería de personajes, ¿eh? ¿Te parece? Por favor. Por aquí. Aquí tenemos aquí a mi izquierda, el panteón de quien fuera presidente de la República del Paraguay en el periodo 1886-1890, el general Patricio Escobar Cáceres. Fue excombatiente de la guerra contra la Triple Alianza,
Fue también ayudante en Paso Pucú del Mariscal López en lo que concierne a lo que fue la campaña del sur de la Guerra Grande. Falleció el 19 de abril de 1912. Y una crónica de época, hace 100 años, decía que como Bernardino Caballero fallece el 26 de febrero, y como eran muy amigos, muy compinches y compadres ambos, Caballero se sentía solo y al cabo de 2 meses le llama a su compadre y fallece el 19 de abril de 1912 el general Escobar. Después de su presidencia prácticamente ya se enclaustró en lo que fue su vida familiar, nada más, ya no volvió a activar en política hasta lo que fue en 1909 con el combate de Laureles. Su hijo, Patricio Alejandrino Escobar, también yace su cuerpo aquí. En esa batalla de 1909, una revolución interna, padre padre luchó contra hijo. Su hijo, Patricio Alejandrino Escobar, pertenecía a las fuerzas del Partido Liberal de entonces. Lo que yo más choco es con la escasez de personal operario. Yo te digo, en este campo, acá esta parte, porque le llamamos una antigua, entre todo lo que es, desde choferes hasta prácticamente 2-3 cuadras acá, hay poco. Tengo 6 de la mañana y 6 de la tarde. Se me enferma uno, se me queda 5, son manos, hombres que van cayendo. Cuando dice pelio, se deja la limpieza. Y no, lógico, hay días que. Hoy tuvimos una. Esas serían personas que se encargan de la limpieza. Sí, que es el sepulturero o el peón, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros estamos en la parte administrativa. Genial, ahí estamos todos bien. Uh-huh. Y demás. Pero la parte operaria que nos falta. Así como seguramente a ese urbano darle falta a gente que tenga que barrer más la calle. Uh-huh. Porque el mundo pues se va para. Y en la otra zona tengo 2 a la mañana y 2 a la tarde, viste que son turnos rotativos. Uh-huh. Y son 5 personales para una cierta dimensión de terreno, ¿verdad? Que se hace poco. Tenemos casi 100 y más de albañiles que te ensucian, que da miedo. Ellos, el paraguayito famoso, que sus desechos de comidas, papeles, de caramelos, de cigarrillos. ¿Esos albañiles están constantemente? Esos albañiles están permanentemente, son independientes, no son municipales. No son municipales, ellos entran a hacer sus changas, sus tareas, ¿verdad? De pintura, cosas así, y nada. Pero el que limpia es el municipal. El que tiene que mantener limpio es el municipal. A quien se le reta es el municipal. Y no damos abasto, por así decir, pero hacemos lo humanamente posible e imposible para que este Campo Santo se mantenga. ¿Por qué? Porque es el principal cementerio de la ciudad. El más grande, el más importante, rico en historia, en los personajes que están acá enterrados, porque desde presidentes, qué sé yo, historiadores como Roa Bastos, tenemos a la cocinera, ¿cómo se llama? La Clara Benza de Garófalo. Tenemos músicos, tenemos poeta, ¿cómo se llama acá? Gómez Cerrato, le tenemos a Santiago Leguizamón, le tenemos a Marquitos de Brix, imagínate, Carlos Alberto Gómez, un sinfín de personalidades tenemos de todos los ámbitos. Y este recorrido que hace ahora Finantur es como que le damos vida a eso, así se aprovecha es. Más. Y vos sabés que esta es la empresa o la gente pionera en hacer. Es el tercer año que hace. Cada fin de mes de octubre ellos hacen. Hace 3 años que se está haciendo, ellos dan un certificado. Y bueno, y es muy lindo realmente. Y después el año pasado hizo el grupo Manduana 2 veces. La Asociación Manduana. ¿Ellos hacen una vez al año? ¿Entonces? Una vez al año. El grupo Manduana hizo 2 veces este año. Después también este año hizo 2 veces la Universidad Columbia, en la Facultad de Hotelería y Turismo. Hizo un tour nocturno el 24 de junio. Un tour nocturno. Frío de aquellos, en la víspera, el día de San Juan. Y estuvo realmente muy lindo.